want to come take a look at that? He had a gun. He's two murders away from completing his masterpiece. Así yo, Chemi. Muy bien, vamos ya. Motor. Rodando. Listos, acción. ULA Cinema y el productor Aaron Copelson habló con el director David Fincher para ofrecerle una trepidante película de misterio y suspense. Con Brad Pitt, Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow. Video oculto. Muy bien, mucho mejor. Bien, vamos a ver. Dos detectives de homicidios deben luchar contra el tiempo para encontrar a un asesino cuyos extraños crímenes están inspirados en los siete pecados capitales. Seven deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. You can expect five more of this. Morgan Freeman es el detective William Somerset, un policía quemado que va a jubilarse y que tendrá que rodar y entrenar a su sustituto. Él piensa que va a pasar el resto de su vida disfrutando de algo parecido a la paz. Pero justo cuando aparece su sustituto, comienzan estos asesinatos en serie. La investigación acaba atrapándole y digamos que le atrapa su propia necesidad de resolver el rompecabezas. Junto a Freeman, Brad Pitt interpreta al detective David Mills, el novato del distrito, al que quizá el puesto le viene algo grande. Mills es un hombre ambicioso que quiere llegar arriba, por así decirlo. Quiere ser un pez grande en el gran estanque, en la gran ciudad, donde está la acción. Yo creo que convence a su mujer, aunque ella no quiere ir, pero lo hace por él. Es una decisión un tanto egoísta. A ella la hace muy infeliz. Como contrapunto en la historia, Tracy, la esposa del detective Mills, interpretada por Gwyneth Paltrow. Tracy es una mujer equilibrada. Está muy centrada y es muy directa. Su marido está muy metido en el trabajo. Es ambicioso y ella sabe todo esto, pero de todas formas le quiere. Piensa que es un hombre inteligente, un buen policía. Le gusta la emoción de ser detective de homicidios y se acaba viendo involucrado en este terrible caso de asesinatos en serie. Bueno, nos enfrentamos a un hombre muy, muy brillante que tiene una gran voluntad y paciencia. John Doe quiere demostrar algo. Sus víctimas son siempre culpables de uno de los siete pecados capitales. Está empeñado en mostrar al mundo sus malas obras. Su misión es eliminarlos. Es un hombre muy malvado. En serio, perverso. Para captar la dura realidad de la vida de los detectives de homicidios, los creadores de la película solicitaron la ayuda de auténticos agentes de policía que hicieron las veces de asesores técnicos para que hasta el último detalle del resultado final fuera correcto. Intentamos pasar mucho tiempo con los actores. Les explicamos cómo son las armas que van a utilizar, cómo se deben manejar adecuadamente. Queremos que parezcan agentes del orden profesionales, como si este fuera su trabajo, como si hubieran sido entrenados. Salí varios de servicio con unos detectives. La cara. Video cult. Y tengo que decir que pone los pelos de punta. Acudir a las llamadas, ir a los depósitos de cadáveres y hacer eso. Es un reparto perfecto. Morgan Freeman es uno de los grandes actores de nuestra generación. Tiene esa sabiduría,
Es tan evidente, tan clara. Es imposible no tenerle gran respeto. No he visto una estrella de cine como Brad Pitt desde los años 40. Es una estrella en todos los sentidos de la palabra. Es fantástico. Es una gran persona. Y siempre está absorbiendo y dando. Es maravilloso. Vamos allá. Silencio. Rodando. Acción. Hay tanta tensión, tanto misterio, que me imagino al público agarrado al asiento. La película es brutalmente honesta, ¿entiendes? No hay paja, no hay nada light. Impresionará a la gente, la paralizará. Es tan fuerte, tan emocionante, tan terrorífica, que no puedo contarle nada más, porque no podría entender de qué le estoy hablando. No. You actually thought that there were real signs here. I've just never seen it done that way before. I thought I could do some good. Look, it'd be great for me if we didn't start out kicking each other in the... Yeah. But you're calling the shot. Right. I want you to look, and I want you to listen. Yes? I wasn't standing around guarding the Taco Bell. I've worked homicide 5 years. Not here. I understand that. Well, over the next 7 days, Detective, you'll do me the favor of remembering that. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. It's from Milton. All right. I'm confused. It means that this is beginning. This was found behind the same refrigerator, written in Greece. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony. Greed. Sloth. Wrath. Pride. Lust. And envy. You can expect 5 more of these. Keep quiet! Video cult. Hello. I admire you. I don't know how you found me, but imagine my surprise. I respect you law enforcement agents more every day. Well, I appreciate that, John. I'll tell you... No, no, you listen. I'll be readjusting my schedule in light of today's little setback. Sorry I had hurt one of you, but I didn't have a choice. You will accept my apology, won't you? Hmm. I feel like saying more, but I don't want to ruin the surprise. Hello, man. Hi, loser. Hi, idiot. It's Trace. Tracing. Sunset. Hello. I'm very happy to meet you. I've heard a lot about you. Except, of course, your first name. It's William. It's a good name, William. William, I'd like you to meet David. David, this okay, is William. All right, I'll be right back. Gould's wife. She was out of town at the time, so this means she saw something. What if it's a threat? Put her in a safe house. What if it isn't something she has seen, but something she's supposed to see, but hasn't been given a chance? You okay, what? I don't know. But that's the one thing. My client says there are 2 more bodies, 2 more victims, hidden away. He will take Detectives Mills and Somerset to these bodies, but only Detectives Mills and Somerset, only at 6 o'clock today. Why us? He says he admires you. It's part of the game. My client claims that if the detectives do not accept this offer, these 2 bodies will never be found. Frankly, Counselor, I'm inclined to let them rot. Hey, hey, hey. We've got him. Downstairs, locked up, done deal.
He's gonna get his free room and board. He's gonna get his free cable TV. Hell, my wife doesn't even have cable. Why are we having these conversations? Well, hey, something stinks. And this one here and his three, yeah, you, in your $3,000 suit and that smug smile on your face dealing for that piece of, I don't like Mills. It. I am required by law to serve my clients to the best of my ability. Jesus Christ. And to serve their best interests. We don't make deals here, Mr. Swar. I'm sick of all this waiting. This is the job. Why are we out there? Why do we gotta sit here, rotting, waiting until the lunatic does it again? It's dismissive to call him a lunatic. Don't make that mistake. Come on, he's insane. Look, right now he's probably dancing around in his grandma's panties. Yeah, rubbing himself in peanut butter. Ooh, how's that? I don't think so. His luck will run out. Es un detective de la vieja escuela, totalmente quemado, completamente agotado y a punto de retirarse. Supongo que él piensa que va a pasar el resto de su vida disfrutando algo parecido a la paz. Pero justo cuando aparece su sustituto, comienzan estos asesinatos en serie. La investigación acaba atrapándole. Digamos que le atrapa su propia necesidad de resolver el rompecabezas. Bueno, nos enfrentamos a un hombre muy brillante que tiene una gran voluntad y paciencia. Es fantástico. Es una gran persona, con mucho talento. Y es muy divertido trabajar con él, muy divertido. Siempre está ahí. Siempre está absorbiendo y dando. Es maravilloso. Aunque no lo parezca, se complementan, porque Somerset es el cerebro del equipo y Mills sería el chico activo, siempre a punto de saltar y que puede pasar de las normas. Lo cierto es que el equipo funciona bien así. Mills es un hombre ambicioso que quiere llegar arriba, por así decirlo. Quiere ser un pez grande en el gran estanque, en la gran ciudad donde está la acción. Yo creo que convence a su mujer, aunque ella no quiere ir, pero lo hace por él. Es una decisión un tanto egoísta. No sé, en una relación se da y se recibe, eso está claro, pero es una decisión egoísta, porque a ella la hace muy, muy infeliz. Salí varias veces de servicio con unos agentes, unos detectives, y ellos me enseñaron la cara oculta de lo que vemos en televisión. Y tengo que decir que pone los pelos de punta. Salir de patrulla por la noche, no sé, acudir a las llamadas, ir a los depósitos de cadáveres y hacer esto. Es lo que pasa con Mills, porque al empezar la película, cuando lo conocemos, parece que lo tiene todo muy claro. Tiene su perspectiva, tiene todas las respuestas, sabe lo que quiere en la vida. Eso, y punto. Pero el problema con esto es que uno hace de su vida lo que quiere, pero llega un momento en que aparece el destino. Y el despertar puede ser muy duro. Tracy es una mujer equilibrada. Está muy centrada y es muy directa. Está casada con David Mills, que trabaja en homicidios, con William Somerset. Pero creo que lo más interesante de esta película es que podemos comprender la moralidad de los buenos y del malo. Quiero decir
que está tan bien escrita que llegas a entender el esquema mental del asesino y comprendes por qué está haciendo estas cosas tan horribles. Él piensa sinceramente que está enseñando una lección desde el punto de vista sociológico. Es muy interesante, porque en cierto modo te identificas con él. Quiero decir, tiene razón, pero también la tienen los hombres que están intentando cogerle e impedir que siga matando. Es tan poco convencional. No es la típica película de Hollywood. Tiene un final asombroso. La gente no podrá creer lo que ha visto. Se quedarán clavados a la butaca. Esto es muy diferente. Esta película no se ajusta a ninguna fórmula. Morgan Freeman es uno de los grandes actores de nuestra generación. He tenido mucha suerte al poder contar con él. No he visto a una estrella de cine como Brad Pitt desde los años 40. Pertenece a la escuela de los grandes actores románticos. Es una estrella de cine. Brad Pitt es una estrella en todos los sentidos de la palabra. Resulta increíblemente atractivo en la pantalla, atrae tanto a mujeres como a hombres. Por eso pienso que hemos contado con un gran reparto. Tenemos a Gwyneth Paltrow, que es una mujer deslumbrante. Es una bendición tener un reparto así. Es la historia de dos detectives que están buscando a un asesino en serie que se inspira en los siete pecados capitales para matar. No puedo darle más detalles porque es tan aterrador, tan horrible, que no podría explicarlo en televisión. It's kind of rare nowadays, you know. I mean, that level of commitment. Video cool. Don't worry. I won't wear it to the dinner table. Well, no matter how often I see guns, I just can't get used to them. Same here. ¿Alguien puede explicarme lo que está pasando? Estás intentando decir lo mismo que le has dicho ya otras veces. ¿Puede alguien explicarme qué es esto? Estás intentando decir lo mismo que le has dicho ya otras veces. Así que mantén la distancia. La próxima vez cerrad la puerta, por favor. Muy bien. Entonces se produce una especie de pausa. Sí, es un momento muy bonito. Salimos de aquí y queremos llegar aquí. Espera un momento que haga el cambio. Silencio. Acción. Una vez faltó poco, pero no ocurrió. Me sorprende. ¿De verdad? Corten, muy bien. Cambio de luces. Conrad. Tommy. Solo quiero ver una cosa. Video. Eso es, eso es. ¿Más cerca? Así está bien. ¿Una bola de fuego rodando por el callejón? Sí. No la vi. Muy bien, vamos allá.
Control. Eso es. Michael. ¿Sí? Esto va a ir así. Va a ir así y directo al fondo. Bien. ¿26 milímetros? No, no, no. No, las de antes. ¿Las de antes? Sí, sí. No creo que desde aquí se vea tanto. Bueno, sí, quizás se puedan utilizar esas luces. Bueno, muy bien. Adelante. Corten. Vuelta al número uno. Volviendo al número uno. Corten. Corten. Vuelta al número uno. Volviendo al número uno. Video cult. Más bolsas aquí, por favor. Gracias. Meted bien la lona para que no vuele después. Las cajas ahí cubrían el colchón. Eso es. Ahora sí. Bien, 28T. Marca. Listos. Te lo juro. A no ser que te guste la lectura densa. Bueno, yo leo a Anne Rice. Es broma. Corten, muy bien, a nadar. Corten, muy bien, a revelar.
Video cult. Vamos allá. Gary. Coches. ¿Listos? ¡A acción! Eres el mejor, tío. Acción. Quería hacerle algunas preguntas sobre esta cosa. Lo sabe todo sobre la lluvia. ¡Rodando! ¡Listos! ¡Y acción! Por ahora no. Porque iba a hacer una cosa así. No se va a ver en la película. Video. No vamos a tener todo el tiempo el agua puesta. ¿Para qué perder el tiempo? Eso es. Perdonad, chicos. Estaba contándole a John que he visto el metraje de muestra. Y creo que es una película extraordinaria. Tenía John en todas vuestras corazonadas. Tú me lo decías desde el principio, y tú. Me ha parecido que tiene una gran fuerza. Ya se lo he dicho a John. Es muy siniestro, muy extraño. Y sin música, no hay música. Nada. Y tiene tanta fuerza. Salí de allí muy contento. Se va uno a casa diciendo sí. Exacto, eso es lo que pensé. Sí, es muy emocionante. Gracias. Yo te lo agradezco a ti. Video cult. Bueno, y yo a ti. Nos damos mutuamente las gracias. Sí, señor. Hasta la vista. Me encanta este hombre.